Hola amigos, ¿cómo están? Soy Natalia Luna, una actriz argentina en Hollywood. Bienvenidos otra vez a mi canal. Si esta es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas. Hoy vamos a tener otra receta, como siempre, vegana, rápida y súper fácil. Vamos a hacer unos ñoquis de remolacha. A los argentinos nos encantan los ñoquis, de hecho tenemos tradición que comemos todos los 29 y esta vez le vamos a poner un poquito de color y hacerlos de remolacha. Vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Yo creo que para dos personas vamos a estar bien con una remolacha y una papa grande. Yo tengo papas medianitas y voy a usar tres. Como estamos en cuarentena, se usa lo que hay en casa. Y para la salsa súper especial, vamos a hacer una salsa blanca con coliflor. A ver qué les parece y a ver qué tal sale. Primero vamos a pelar las papas y las remolachas. Déjenme ahí en los comentarios qué receta les gusta hacer a ustedes con remolachas, así intercambiamos ideas. También la pueden comer cruda en ensalada, me gusta rallada. Y la otra idea, eso es lo que les iba a decir, yo voy a hervir dos. Para los ñoquis vamos a usar solamente una, pero con la otra pueden seguir la receta que hicimos, ¿se acuerdan? De la sopa crema de calabaza. Bueno, la pueden seguir aquí, reemplazamos la calabaza por la remolacha y queda una sopa crema deliciosa y obviamente con el color de la remolacha, un color increíble. A los niños yo creo que está divertido ponerles un poquito de color en la comida, sobre todo cuando son así vegetales, que a algunos niños les cuesta un poquito más. Seguimos pelando esto. Una vez que tenemos todo pelado, sencillamente lo ponemos a hervir. Cuéntame también si en su país tienen esta tradición que tenemos los argentinos de comer todos los ñoquis el 29 de cada mes. Lo que se hace también en la tradición es poner un, bueno, no un dólar, puede ser pesos argentinos, se pone dinero abajo del plato para traer suerte y para traer dinero. Miren mis manos cómo quedaron. En general, yo no pelo los vegetales, no pelo las remolachas ni las papas. Me gusta hervirlas con su cáscara y enteras porque de esa manera mantienen mucho más sus vitaminas y propiedades. Pero hoy la verdad es que tengo mucho hambre y estoy apurada, así que hoy sí las corté y las vamos a hervir. Mientras hervimos la papa y la remolacha, vamos a poner también a hervir el coliflor. Lo que vamos a hacer es ponerlo, si tienes una vaporera, yo no tengo una vaporera, así que lo que lo voy a hacer es ponerlo en una olla con un poquito de agua abajo. La idea es cuidar que no se acabe nunca esa agua, así no se quema. Pero de esa manera se hace igual como al vapor. Y la otra mitad la vamos a hacer al horno, pero eso lo vamos a seguir en una siguiente receta. Creo que va a ser la próxima receta, luego una vez más avanzados ya pongo el link para tener como siempre dos o tres variedades con cada verdura para tener más ideas. Estoy cortando el coliflor con la mano porque si lo cortas con un cuchillo como que desarmas los pequeños arbolitos que tiene. Entonces con la mano puedes ver mejor en qué parte conviene. Yo creo que para esta receta con un tercio de este coliflor que está bastante grande está bien. Una vez que vemos que nuestro coliflor ya está blandito, que se empieza a desarmar, ahí lo sacamos, lo ponemos en la licuadora y lo licuamos. Lo que le vamos a poner es un poquito de especias, sal, pimienta y yo le voy a agregar un poquito de manteca vegana. También puede ser, se le puede agregar aceite de oliva. Aquí está, lo sacamos, lo pusimos en la licuadora. Como siempre digo, si tienen una licuadora de mano es exactamente lo mismo. Para nuestra salsa blanca puede que le haya faltado un poquito de líquido, así que yo le agregué el líquido que había quedado en nuestra olla y si tú le hace falta más, le puedes poner un poquito de o aceite de oliva o agua corriente nomás. Vamos a seguir con nuestra pasta con nuestros ñoquis. Una vez que la papa y la remolacha ya está lista, que la pinchamos y está blandita, se desarma, la sacamos, la pisamos con un pisapapa o con un tenedor o con una blender si tienes, con una licuadora de mano. Y con eso empezamos a hacer la masa. Es eso más harina. Let's do it. Una vez que esto está listo, me encanta jugar con este humito que sale. Lo que tenemos que hacer es esperar porque si no nos vamos a quemar las manos. La otra cosa que hacemos mientras esperamos a que esto se enfríe es poner el agua para los ñoquis a hervir. Ponemos una cacerola con agua y un poquito de sal y aceite. Y ya la tenemos lista. Sí, una vez que esto está, ya los podemos echar. Y ahora llegó el momento de poner las manos en la masa, como decimos los argentinos. Le vamos a poner un poco de sal, dos vueltas de aceite, unas dos vueltas de aceite y ahora es el momento de la harina y de crear esa consistencia perfecta de la masa de los ñoquis. Yo voy a usar harina de trigo porque es la que tengo, se puede usar cualquier tipo de harina mientras no sea muy integral.
se puede mezclar, si tienes integral, pero que no sea todo integral. Yo le pongo si es integral, mitad blanca. Y ahí empezamos a amasar con las manos. Esto se puede hacer directamente en la mesada o en un bowl como lo estoy haciendo yo. Le agregamos un poquito más de harina. Una vez que ya la podemos agarrar y hacer como un bollito. Le falta un poquito más a esto. Una vez que nuestra masa ya está lista, la pasamos a la mesada y empezamos a hacer bolitas de esta manera y luego rollitos. Una vez que tenemos un rollito listo, lo que vamos a hacer es cortarlo a nuestros pequeños ñoquis de más o menos 2 centímetros. Y lo que vamos a hacer para estar seguros de que esto está listo es poner uno solo en el agua hirviendo que ya tenemos lista para ver que no se desarme y checar que esté bien la consistencia. Este tip me lo pasó mi amiga Ari. Gracias, Ari. Love you. Aquí está el hervido, quedó perfecto. Si te queda así que no se desarmó, es que está listo. Así que puedes seguir con los otros, cortando los otros. Los vamos cortando y los ponemos en una bandejita aparte para tenerlos a todos listos. Si hiciste muchos, como es el caso mío en este momento, lo que vamos a hacer es ponerlos en el freezer directamente, así separaditos en una bandeja. Luego, si quieres, una vez que estén congelados, los juntas todos en una bolsa para que ocupen menos espacio. Y luego, cuando los quieres comer, los tiras directamente al agua hervida. Hay gente que es muy gourmet, que lo que hace es pasarlas por el tenedor para que tengan esa forma tan bonita. No es mi caso, porque esta cocina es rápida, fácil y vegana, y eso te lleva bastante tiempo. Pero si estás inspirado y lo quieres hacer, bienvenido sea. La idea es que agarras un tenedor, los apretas y los pasas. Una vez que los tenemos listos, una porción más o menos, lo ponemos en el agua hirviendo y esperamos. Somos bastante cuidadosos cuando los echamos al agua. Una vez que ya están flotando, los sacamos con espumadera. Es mejor que un colador porque si es una comida un poquito delicada. Le agregamos nuestra salsa y nuestro plato está listo, delicioso. Espero que les haya gustado y lo disfruten. Nos vemos la próxima. Bye.